Casi listos, momento de tensión, momento de mucho suspenso. Listo, salieron participantes en el clásico Guardia Nacional Bolivariana, temporada oficial 2024. Rápidamente toma el comando Ping Pong. Está colocando medio cuerpo en la punta, lo viene presionando Catire Pedro y el gigantón Litre Fratelli también salió muy cerca. Se ubica ahí en el tercero, aproximadamente a dos cuerpos, a seis cuerpos. Se queda Willie Horton en el cuarto, cerrando el grupo Pompeyo, aproximadamente a unos ocho cuerpos de la punta. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos, un quinto. Está comandando Ping Pong. Ping Pong al frente con Jaime Lugo. Abre uno, abre dos, abre tres. Ataca para el segundo Catire Pedro con Litre Fratelli. Seguidamente Willie Horton, que acciona siete cuerpos. Continúa Pompeyo en el último lugar. Es el clásico Guardia Nacional Bolivariana, temporada oficial 2024. La media milla la pasan en 46 segundos, un quinto. Se mantiene Ping Pong, Litre Fratelli, Catire Pedro se le vienen encima. A continuación para el cuarto Willie Horton, continúa en el último lugar el caballo Pompeyo. Ping Pong al frente con Jaime Lugo en el segundo, Catire Pedro con Robert Capriles en el tercero, Litre Fratelli, que ahí pierde un poquitico el paso cuando giran ya la última curva. Entran el emocionante recta con Ping Pong al frente, tiene no menos de 4 o 5 cuerpos para el segundo Catire Pedro, en el tercero Litre Fratelli, pero Ping Pong con Jaime Lugo al frente, el hijo de Roger Rocket, se va a llevar el clásico Guardia Nacional Bolivariana 2024 de manera contundente. Así cruzó el espejo, ganó Ping Pong de extremo a extremo, en el segundo Catire Pedro, en el tercero Litre Fratelli, en el cuarto Pompeyo, el último lugar para Willie Horton. La victoria para Ping Pong, pasó los 1200 en 73 para culminar la milla en 96 segundos, un quinto. Un caballo que se ve que hasta la milla, Manu, luce imbatible, Ping Pong. Ahí están los parciales, 23-1 el primer cuarto, la media milla en 46-1, los 1200 en 73. Y luego se dedicó a galopar. De hecho, Jaime Lugo no le exigió... No le siguió mucho en los últimos 150 metros y paró el reloj en 96 segundos, un quinto. 25-3, el remate de Ping Pong. Bueno, Manu. Una. Así que Ping Pong toma revancha y vaya de qué manera. Sí, la séptima victoria para él en 11 carreras. Sigue la gran campaña de este ejemplar hijo de Roger Rocket en Quiet Alice. El nieto de Quiet America, de Laras Los Caracaros, una gran demostración porque hasta la curva fue el duelo. En la recta final Ping Pong se escapó. Hay un detalle que me gustaría ver con calma, que fue lo que sucedió exactamente entre Catire Pedro y Litre Fratelli. No porque quizás esto hubiese cambiado el destino, yo creo que hoy a Ping Pong no se lo ganaban de ninguna manera, pero cuando empezaron a girar la curva, que estaban allí cerquita, Catire Pedro y Litre Fratelli, algo sucedió que incomodó al ejemplar Litre Fratelli, que perdió el paso, como lo describió acertadamente Jonathan en su narración en vivo, ¿no? Y después el ejemplar se quedó, después volvió. Sin duda Litre Fratelli pareciera no estar todavía al tope de condiciones, o no al menos cerca de las condiciones que mostró en algún momento. Pero allí, cuando Giancarlo Rodríguez lo exigía, vean que vienen cerquita y trataban de acercarse a Ping Pong, allí se tropiezan y parece que, yo no sé si se llegaron, yo creo que sí se tropezaron, estaban muy cerca, levanta el látigo Giancarlo y vean que ahí Giancarlo parece que baja un tanto líneas, Catire Pedro, lo cierto es que Giancarlo levanta un poco, allí Catire Pedro vuelve adentro, Pompeyo se acercaba por líneas internas, ahora Giancarlo Rodríguez con Litre Fratelli busca afuera. Y el ejemplar allí corrió un poquito mejor y lo estimula y se acerca un tanto. Allí el Pocho Lugo que voltea para un lado, voltea para el otro para asegurarse que la ventaja es suficiente. Pero sin duda la demostración de este ejemplar Ping Pong, impresionante. Es la séptima victoria en 11 carreras para este ejemplar que con 4 años tiene una gran temporada y habrá que contar con él en el resto de clásicos, porque Ping Pong anda en espectaculares condiciones, el Panda ligó solito. ¿Y por qué esto? Bueno, porque un ejemplar que venía de una excelente campaña pistera con otro entrenador. Claro. Y vaya que representa un reto para él,
mantenerlo en las mismas condiciones que había enseñado. En los últimos 150, Jaime Lugo sencillamente lo desarmó. El caballo pasó los 1,200 en 70 fracciones y remató en 25 fracciones. Este caballo hoy movió las patas indiscutiblemente ping-pong y se perfila para llevarse uno de los grandes eventos a finales de agosto en la Gala Hípica de la Rinconada. Y sin ser exigido, porque no tuvo rivales en los metros finales. Sí, realmente. Lo que pasa es que es un caballo ventajero, mano. Si él logra tomar la punta, ponerse cómodo y lo dejan correr a voluntad, es muy difícil que lo pasen, porque el caballo mueve las patas en los últimos 400 metros, es decir, en la recta, cuando hay que correr. Hoy en 25 fracciones, los últimos 400 metros. Catire Pedro, otro segundo. Este ejemplar yo no... Otra vez para la izquierda, para la derecha, para asegurarse que todo está controlado. Mira, no es fácil, no la ha tenido fácil y Tre Fratelli, el caballo reapareció llegando cuarto de Colossus, corrió muy negado, luego vuelve a reaparecer luego de 112 días. O sea, no es fácil para este caballo correr con un tiempo largo, reapareciendo, dos veces reapareciendo, una reaparecida sobre la otra, es muy complicado. Debería mantenerse, digamos, Rafael Cartolano, dependiendo cómo llegue de salud, el caballo Litre Fratelli, por lo menos ahorita en agosto, correr en la Gala Hípica en la Rinconada. Sí, y ojalá se pueda recuperar, porque Litre Fratelli es uno de los grandes ejemplares que hemos visto desde tresañero. Lamentablemente se lesionó. Y después de este percance que tuvo en el ojo. Bueno, con el propietario de Ping Pong, el señor Camilo Martín. Por ahí también está su hijo Luis Martín, Fermín Pérez Jr. Muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Rodríguez. Tiempo de 96.1 para la distancia de 1,600 metros, ganando prácticamente parando este ejemplar. Este ejemplar ahora llega a 7 victorias en 11 presentaciones, además de 4-4 en la distancia. Camilo, ¿qué nos dices de este tremendo ejemplar que tienes ahora mismo? Bueno, demasiado contento. Yo se lo venía diciendo a ustedes hace tiempo que para nosotros este es nuestro mejor caballo. Ha representado con gallardía, con fuerza, y creo que va a traer mucha alegría, no solamente para la familia ni para el estudio, sino para el pueblo venezolano. Es una, digamos que es un gran momento